Bueno, ya tenemos la próxima comunicación telefónica. Vamos a recibir a Maximiliano Suez Cunes, el intendente de la vecina ciudad de Rauch. Maximiliano, bienvenido aquí a la radio del Canal del Eco. ¿Cómo le va? Andrea Sánchez lo saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto buenas tardes. Con ustedes. Buenas tardes. Sí, la otra vez que dialogamos, Maximiliano, también estábamos en buenos días, buenas tardes. Estaba ahí por almorzar. Es un horario como medio indefinido. Sí, yo sigo en buenos días, como el otro día, porque no alcanzo a comer hasta esta hora, pero... Ahí está, ahí está. Bueno, a ver, intendente, la idea era conocer un poquito, estamos, bueno, al tanto de que Rauch es uno de los pocos municipios bonaerenses, ¿no? Uno de los cuatro municipios que no han tenido casos de COVID-19. Cuéntenos un poquito, bueno... ¿Cómo transitan, ¿no?, esta normalidad absoluta que tienen allí, precisamente en la ciudad? Bueno, mirá, justamente no tenemos normalidad absoluta porque tenemos bastante restringidos los ingresos y pedimos realmente un sacrificio importante a toda una comunidad que evidentemente lo está haciendo. Esto... además de, como alguna vez charlamos, que tiene una alta dosis de acompañamiento del de arriba, o de suerte, como le dicen algunos, también hay un gran compromiso de toda una comunidad que está haciendo un esfuerzo enorme, o porque no está yendo a lugares donde quisiera ir, o porque quienes están viajando están haciendo un esfuerzo enorme al aislarse a su regreso, o porque los comerciantes están yendo a un centro de transferencia a buscar la mercadería, evitando... que ingresen determinados proveedores, o porque hay un grupo de funcionarios, de empleados y de voluntarios acompañando a el resto de los comerciantes que tienen que ingresar porque no podemos, tratamos de no embromarle la vida, entonces que puedan hacer su tarea y los acompañan para que no tengan contacto estrecho con los vecinos de Rauch. O sea, es una normalidad en cuanto a que no tenemos casos, pero pues hay restricciones como en todos lados, ¿no? Sí, tal vez debí decir en la cuestión no sanitaria epidemiológica, pero más allá de eso nos decía que los controles, ¿no?, en la ciudad, lejos de aflojarse a medida que pasa el tiempo, se han intensificado. ¿Cree que, bueno, por esto mismo es que han podido mantener esta situación epidemiológica? Mira, uno a ciencia cierta no lo sabe, no puede asegurarlo, pero bueno, lo seguimos haciendo convencidos de que en algo aportamos, seguramente con todo eso, y le seguimos pidiendo a la gente ese esfuerzo que hace y ese compromiso porque creemos que eso también ayuda. Siempre hablamos de minimizar todo lo que más podemos a riesgo, evitarlo no lo podemos, y mientras tanto va transitando el tiempo, aparecen nuevas herramientas. Hace un tiempo trabajábamos con los test de anticuerpos, desde la semana pasada aparecieron y a un valor mucho más accesible los test de antígeno, que a nosotros nos ayuda bastante también. Y bueno, los aplicamos de una manera particular porque no testeamos la población interna, sino siempre estamos testeando a quien ingresa. Claro. A las actividades que permitimos, a las cuestiones que no podemos evitar que se desarrollen, y bueno, también nos parece que eso nos permite acotar un poco los riesgos, ¿no? Pero bueno, bien a ciencia cierta cuánto suma cada cosa, no lo sabemos. Bien. Intendente, ¿cómo están? Digo, más allá de esto, imagino no estarán ajenos a toda la cuestión, bueno, de la producción, de las economías que se han visto debilitadas, ¿no? Porque, bueno, el consumo hoy está con mucha retracción, hay actividades que, bueno, allí están con una apertura más normal que la nuestra, pero también se han visto complicadas. En líneas generales, ¿cómo está el municipio? Mira, estamos bastante ordenados. Hemos tenido que, obviamente, hacer esfuerzos, como toda la gente lo ha hecho, el Estado también, para poder sostenerlo ordenado. No se puede transitar un año de tanta excepcionalidad y tan extraordinario como si nada pasara. Con lo cual, hemos, obviamente, racionalizado muchísimo el gasto en los lugares donde se puede. Y en otros lugares al contrario, qué sé yo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud, con desarrollo humano y familiar, bueno,
ha sido obviamente reforzadas nuestras partidas presupuestarias en el municipio. Después, la economía local, te digo que transita bastante bien, se ha recuperado mucho. Vos sabés que nosotros dependemos muchísimo obviamente del agro. Nosotros, nuestra claro. principal producción es la ganadería de cría, la zafra uh-huh. de terneros se ha podido sacar, los valores más o menos han acompañado, uh-huh. y después tanto el Estado municipal, provincial como nacional han cumplido con el pago de los salarios, eso uh-huh. también obviamente acompañado en la economía. Claro. Y ha ayudado todo un poco, ¿no? En Raucha hay creo que casi 2.000 familias que han recibido el ingreso familiar de emergencia, eso es un valor también importante. Uh-huh. Y a través de lo que es el trabajo del Consejo Escolar se hizo un fortalecimiento muy importante de lo que es el bolsón alimentario, que también ayudó mucho. Así que uh-huh. es un poco un trabajo en conjunto. Y la verdad que nos ha permitido capear el temporal, y bueno, ahí vamos. Estamos bastante preocupados por un grupo de empresarios y trabajadores que no pueden retomar, que es todo lo que tiene que ver con los eventos, ¿no? Los claro. artistas, los bolicheros, los que tienen casas de uh-huh. entretenimientos, los catering, esa gente no lamentablemente no puede regresar porque no están dadas las condiciones, porque legalmente tampoco está permitido. Y bueno, estamos tratando de acompañarlo desde el municipio con lo que podemos, ¿no? Con algunas medidas, pero son paliativos, ¿no? Ajá. ¿Asistiendo de qué manera? También, bueno, una baja en las tasas, digo, algo similar a lo que se pudo hacer aquí con algunos sectores. Claro. Nosotros, algunas de las cosas que teníamos previstas, existimos este año. Con parte de esos fondos creamos un fondo de emergencia. Ajá. Y bueno, ahí hay una especie de consejo consultivo que están integrados por obviamente el ejecutivo, el área de producción, los concejales de los distintos bloques, las entidades intermedias, y han ido analizando distintas situaciones, se han otorgado subsidios y también se han dado exenciones en materia de obviamente las tasas de comercio, todas las actividades que han sido afectadas con estas restricciones, han quedado exentuadas. Y bueno, también ayudó ahora en estos días la llegada del fondo que está orientado a la cultura y el turismo. Ajá. Para Raucha ha sido casi otro 1,5 millones de pesos y benefició a alrededor de 45 beneficiarios. Y bueno, de a poquito, ahí vamos, ¿no? Bien. Bueno, Tandil precisamente, ¿no?, a raíz de algunas cuestiones por ahí político-partidarias, no ha recibido ese fondo. Ahora el gobierno bonaerense va a ver cómo va a hacer llegar de alguna manera precisamente ese dinero a cultura y turismo. ¿Cómo ha visto Maximiliano esta decisión del el Ejecutivo Local, del Intendente Miguel Lunghi, de dentro de lo que es el sistema de fases establecer esta especie de semaforización? ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué le parece? Bueno, mira, no sé si estoy en condiciones de opinar, primero porque tengo mucho menos recorrido que Miguel en esto, además él es médico, yo soy contador, evidentemente ha buscado lo mejor para la comunidad de Tandil, ha buscado algo más que se adapte mejor a lo que el sistema o la situación sanitaria de Tandil requiere. Uh-huh. Y algún chisporroteo que hubo con el gobierno provincial, la verdad que me alegré mucho que se haya subsanado en estos días, que lo vi, que habían tenido un encuentro con el gobernador, que habían podido resolver en avanzar el trabajo en conjunto, y hasta donde sé, esto que vos decís de que el fondo en principio no ha llegado, sé que también va a tratar de subsanarse para que los tandilenses no se vean perjudicados, ¿no? Uh-huh. Bien, muy bien. Después, desde el punto de vista estricto sanitario, me parece que en definitiva los sistemas no dejan
ser un semáforo, ser una fase, bastante parecido. Es similar. Uno tiene un color, el otro tiene un número. Uh-huh. Después, tomar más métricas que son propias de cada ciudad, uh-huh. y no sé, me parece que por ahí puede ayudar, porque entonces, y después poder determinar no toda la semana, sino uh-huh. En el momento que se necesita, con participación de la comunidad. Me parece que son cosas que tranquilamente se pueden ajustar y creo que van en ese camino, ¿no? Que en definitiva sea lo mejor para Tandil, ¿no? Bien. Intendente, un tandilense que, va a Rauch por alguna cuestión, ya sea laboral o, bueno, que tenga que hacer algún tipo de trámite específico, ingresa y tiene que hacer cuarentena. Digamos, si viene alguien a Rauch, sí. a quedarse, hoy tiene que hacer aislamiento, sí. Bien. Hoy tiene que hacer aislamiento, a quedarse. Si tiene que hacer un trámite específico, sí. que no se puede prorrogar o postergar, nosotros tratamos, como siempre, de aplicar protocolos, como hacemos el acompañamiento a distribuidores y comerciantes que vienen. Ajá. Como hemos tenido, por ejemplo, personas que son residentes de Tandil y tienen que ingresar porque necesitan estar al cuidado de un adulto mayor en Rauch, o porque necesitan visitarlo, porque la cuestión emocional aquí juega un papel fundamental, sobre Seguro. Todo los adultos mayores. Nosotros esas cuestiones las vamos atendiendo uh-huh. y lo que tratamos de hacer es dificultar lo menos posible, pero intentando minimizar el riesgo. Y se aplican protocolos, se atienden las situaciones de manera particular. Tratando, y bueno, y todo lo que se puede postergar, lo que se puede evitar, tratamos de hacerlo también. Perfecto. Intendente, le agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del Eco. Ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes, y como siempre un gusto y a disposición. Igualmente, que tenga buena jornada. Maximiliano Suez, con intendente de Rauch, bueno, pasó aquí por Informadísimas contándonos, es uno de los pocos distritos en la provincia que se mantiene sin casos de COVID-19. Recordemos que, bueno, ellos han tomado, ¿no?, algunas medidas específicas como para tratar de que si llegaba el virus, de hecho tienen hisopados y distintos test, bueno, no han tenido, por suerte, allí gente positiva, pero repito, uno de los cuatro en la provincia, son muy pocos, y nos contaba recién, bueno, acerca de algunas medidas que tomaron y también su visión respecto a lo que ha implementado aquí el doctor Miguel Ángel Lunghi.